Okay, welcome everyone to the lecture that's going to be delivered, by Professor Diego Santiago Alarcón. This talk will be delivered in Spanish, so let me switch to Spanish to introduce Professor Santiago Alarcón. El Profesor Santiago Alarcón es profesor asistente de biología en la Universidad del Sur del Sur de Florida. Tiene un PhD en biología, el cual le fue dado por la Universidad de Missouri. Fue también postdoctoral fellow en la Universidad de Friburgo. De 2009 a 2011. También hubo un tiempo en el que fue investigador en el Instituto Nacional de Ecología, aquí en la República Mexicana, y pues ahora se encuentra en la Universidad del Sur de Florida. Quiero decirles, además de la super trayectoria de Diego, super trayectoria académica de Diego, que tengo en verdad el honor y el privilegio de conocerle desde hace tiempo. Es, además de un gran científico, un ser humano extraordinario, de quien de veras es un privilegio estar hoy para presentarlo y de ser su amigo. El título de la plática de Diego es Quantum Physics and Biological Evolution. Lo van a encontrar, pero súper interesante, ¿no? Evolución biológica y física cuántica. Sin más, los dejo con Diego. Gracias y adelante. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador, por la invitación a este gran evento y también por la bonita introducción. Y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes aprendiendo de todo, porque pues la física cuántica yo todavía apenas le estoy entrando y retomando todo eso, aprendiendo nuevamente cosas de física. Estoy tomando los cursos del profesor Leonard Susskind en línea para poder refrescar eso y poder seguir avanzando en las colaboraciones que tengo con mis amigos computólogos y físicos cuánticos. Bueno, entonces la idea de esta charla es presentarles algo que surgió hace ya varios años, porque yo soy un biólogo evolutivo y también ecólogo. Mi área principal de enfoque es ecología de enfermedades y le aplico ecología y evolución a estos temas, pero siempre me ha interesado mucho la parte teórica de avanzar filosóficamente, teóricamente, los aspectos de la biología evolutiva. Entonces, van a ver que ahorita en la plática les voy a hablar de un reto que surgió hace varios años, por lo cual empezamos a tratar de entender cómo la física cuántica nos podía ayudar a este problema de la biología evolutiva. Entonces, primeramente, como la mayoría de la audiencia seguramente son físicos, voy a hacer un resumen muy, muy rápido de la teoría evolutiva. Y luego voy a hablar de cómo la biología cuántica, que es una rama científica bastante nueva, no tiene más de 20 años o 20 años por ahí, puede ser utilizada para entender las mutaciones genéticas y cómo nosotros intervenimos en ese sentido para utilizar ese concepto propuesto hace unos 20 años, pero utilizando unas estructuras de biología evolutiva llamadas redes genóticas, y a las cuales les vamos a aplicar simulaciones utilizando caminatas cuánticas. Y entonces nuestra idea fue desarrollar esa teoría inicialmente y utilizar mecanismos cuánticos para tratar de entender mejor las mutaciones genéticas. Entonces, sin más, vamos a empezar. El reto es de que la mejor teoría de biología evolutiva que tenemos es la genética de poblaciones, la cual asume que las mutaciones genéticas, todas las mutaciones, son aleatorias. Pero resulta que la evidencia dice todo lo contrario, y estos son algunos artículos que sirven de ejemplo para mostrar que si algo es verdad es que las mutaciones no son aleatorias. Las mutaciones genéticas están lejos de ser aleatorias, y esto nos ha entendido. La teoría neutral de la evolución en la genética de poblaciones no puede predecir estos sesgos mutacionales. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a pensar por qué puede estar sucediendo esto. Y eso empezamos a atacarlo desde el punto de vista de las herramientas que estamos utilizando en biología evolutiva para entender los procesos mutacionales y evolutivos en general. Entonces el reto es ese, desarrollar una teoría que nos diga por qué las mutaciones no son aleatorias. Entonces, rápidamente, lo que podemos ver aquí en pantalla es la teoría original de Darwin y Wallace en esta barra café, que empieza desde la variación fenotípica, que se refiere a los rasgos físicos
que pueden ser seleccionados por el ambiente a través de la selección natural y que a través del tiempo y las generaciones nos van a llevar a adaptaciones que resuelven un proceso evolutivo para estar mejor adaptados al ambiente. Después, cuando se descubrió la genética por Mendel y hace unos 100 años, Ronald Fisher, Sewall Wright y otros desarrollaron lo que es la teoría moderna de la evolución o la genética de poblaciones, que también se conoce como darwinismo, que es esta barra azul, y ya cubre desde la parte genética, pasando por la fisiología y por la biología celular, hasta todo lo que estaba disponible para Darwin y Wallace. Ahora, en este recuadro verde entra algo que es más nuevo, que es la parte neolamarquiana. Y esa parte tiene mucho que ver con la epigenética, es decir, el control o la modulación de la expresión genética. Entonces, en donde está el problema es que tenemos toda la bioquímica, entendemos cómo funciona, sabemos cómo funciona la generación de mutaciones, pero lo que todavía no entendemos es que en estos procesos mutacionales o epimutacionales y en este caso mutacionales genéticos, ¿por qué hay esos sesgos que estamos detectando en los trabajos empíricos? La teoría actual o la genética de poblaciones no nos explica eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos entender. Ahora, el profesor Masatoshi Ney propuso que además en la evolución tenemos que tomar en cuenta que la selección natural no es la fuerza creativa primordial que genera las adaptaciones a como muchos, especialmente los darwinianos ortodoxos, creían, sino que tiene un rol secundario. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de entender los orígenes evolutivos de las adaptaciones, la selección no puede seleccionar rasgos que todavía no existen. Los accidentes que abren oportunidades para el desarrollo de clados o grupos evolutivos, como el caso de la extinción de los dinosaurios, que abrió la puerta para el dominio de los mamíferos actualmente en el planeta, dice, pues son accidentes que solamente pueden seleccionar a partir de la variación que ya está ahí presente. Y las restricciones hacia dónde pueden evolucionar grupos completos de organismos, por decir, nosotros los mamíferos, aparte de los murciélagos, va a ser muy difícil que podamos desarrollar vuelo o desarrollar alas como las aves. Entonces hay esas restricciones, pero esas restricciones simplemente limitan las opciones y la selección natural, pues selecciona lo que tiene a la mano y lo que realmente genera la variación son las mutaciones. Porque las mutaciones te proveen nuevo material, después la selección puede elegir ese material para empezar a trabajar con él. Entonces, ahí tenemos la evolución rápidamente en un par de minutos y la pregunta es, ok, tenemos los componentes de la máquina, sabemos cómo interactúan y qué hacen, pero realmente no entendemos por qué existen mutaciones no aleatorias. En ese sentido, hace unos 20 años, estos dos artículos propusieron que la manera correcta de entender el proceso de las mutaciones adaptativas es utilizando mecanismos cuánticos. ¿Por qué? Aquí lo que estoy presentando es un par de bases, la adenina y la timina, que son dos de los nucleótidos que podemos encontrar en el ADN, que es nuestro material genético, y lo que vemos es que a ese nivel, lo que mantiene unidos a esos nucleótidos son dos protones de hidrógeno en el caso de la adenina y la timina, pero esos protones de hidrógeno no están en un lado o en el otro, se encuentran en una superposición. Entonces ya de entrada estamos en una escala cuántica y a eso ellos lo llamaron genes cuánticos, ¿ok? Y aquí tenemos el caso de los otros dos nucleótidos, guanina y citosina, que en este caso tienen tres protones de hidrógeno que son los que están compartiendo. Ahora, las mutaciones pueden suceder porque cuando la maquinaria celular de repente va a replicar el ADN, pues hay errores. Y esos errores lo que sucede es que el protón de hidrógeno puede terminar en el lado equivocado de la cadena de ADN y eso cambia las propiedades o afinidades químicas de estos nucleótidos. Y lo que sucede es que en lugar de tener a la adenina con la timina, podemos tener a la timina con la guanina y la adenina con la citosina, lo cual son pares erróneos
y eso subsecuentemente puede generar cambios en las proteínas que codifican los genes, generando así una cascada, de cambios que pueden afectar el fenotipo y por lo tanto afectar los procesos evolutivos. Entonces, lo que ellos dicen es que podemos agarrar el ADN y utilizar el proceso de superposición cuántica para poder entender de mejor manera los procesos de las mutaciones adaptativas. En este pequeño ejemplo, lo que vemos es pensar en una bacteria en una colonia de bacterias que están expuestas a lactosa para la cual no están adaptadas, y lo que ellos sugieren es que cuando estamos en sistemas biológicos que son abiertos, entonces este proceso selectivo lo que va a hacer es acelerar las tasas mutacionales hacia una opción que va a generar colonias viables, es decir, colonias de bacterias que a través de mutaciones en cierto número de generaciones, normalmente pocas generaciones, van a poder ser capaces de utilizar la lactosa como alimento. Luego, entonces, tenemos el mecanismo cuántico sugerido hace 20 años, pero de ahí hubo ese hueco de espacio de 15 años o más donde no había propuestas. Ok, tenemos ese mecanismo, pero ¿cómo lo utilizamos para entender la evolución, las mutaciones en un contexto evolutivo biológico? Ahí fue donde a nosotros se nos ocurrió hace unos años utilizar lo que se llaman redes genotípicas, que fueron desarrolladas por el equipo de Andreas Wagner en Suiza. Lo que tenemos es que pues el ADN es básicamente digital, tenemos cuatro opciones de nucleótidos y esos son los que codifican. Entonces, la idea es crear redes genotípicas utilizando ese sistema digital. Lo que tenemos aquí es primeramente el genotipo, son unas secuencias, esto es una caricatura simplemente para explicar el concepto. Entonces, si ustedes observan esta primera secuencia, la de hasta arriba, y la comparan con la segunda, lo que podemos ver es que hay un cambio mutacional de una adenina a una citosina, que está marcada ahí con el círculo negro. Entonces, hubo una mutación, un cambio. Ok, ahora, si nosotros consideramos el fenotipo que eso genera de manera categórica o de manera cuantitativa, utilizando factores de transferencia. ¿Qué son factores de transferencia? Los factores de transferencia son moléculas que en la maquinaria celular y genómica regulan el funcionamiento de los genes, los prenden, los apagan o los regulan en la cantidad de expresión que tienen. Entonces, si utilizamos como fenotipo categórico el nombre del gen al cual ese sistema regulador, ese factor de transferencia se adjunta, es decir, al gen que regula, ese va a ser el fenotipo categórico. ¿Cuál es el nombre del gen al que está regulando? Ahora, el fenotipo cuantitativo va a ser con qué tanta fuerza lo regula. Es como un switch, prende, apaga, o de esos que son de bolita que regulan la intensidad. Entonces, piénsenlo de esa manera. Entonces decimos, ok, se une al gen que se llama THP2 y le ponemos color rojo. Entonces vamos a armar una red genotípica inicialmente que tiene el primer nodo de color rojo y este nodo, si vemos dentro del nodo, lo que vamos a ver es una secuencia de ADN. Ahora, en esta segunda secuencia hubo una mutación, sin embargo, hubo un cambio genotípico, pero no hubo un cambio fenotípico. Entonces seguimos en la misma red genotípica con el mismo fenotipo rojo y está este nodo a un paso mutacional de este otro. Ahora, la tercera secuencia se genera otra mutación. Ahora estamos a dos pasos mutacionales de la primera secuencia, pero a uno de la segunda. Hubo un cambio de una timina a una adenina. Pero ahora sí cambió el fenotipo. Ahora este factor de transferencia se une al gen que se llama FOXA2. Y le ponemos color amarillo. Y entonces ya cambiamos de red genotípica porque ahora tenemos un fenotipo distinto y sin embargo se une al genotipo de fenotipo rojo por un paso mutacional. Es decir, un paso mutacional está de ir del fenotipo rojo al fenotipo amarillo. Y lo mismo vamos haciendo con las demás secuencias. Ahora, algo interesante de este tipo de redes genotípicas es que podemos estar muchos pasos mutacionales alejados de una secuencia, por ejemplo, comparen la primera con la última, en donde tenemos
tres cambios mutacionales, no, más de tres cambios mutacionales, y sin embargo tenemos el mismo fenotipo. Entonces regresamos, después de andar rodando por estas otras redes con distinto fenotipo, regresamos al fenotipo rojo con el que iniciamos. Desde luego, esto es una caricatura y como tal, obviamente la realidad es más compleja. Véanlo de una manera dimensional. Si tuviéramos solamente un par de bases, pues tenemos una dimensión, estas dos opciones, 0 y 1. Si tenemos dos pares de bases, ya cambia, ¿no? Tenemos cuatro opciones y así seguimos subiendo con el número de opciones conforme vamos añadiendo más pares de bases genéticos. Y así podemos seguir, en este caso, este hipercubo. Y para hacerlo el entendimiento más sencillo, porque aquí tenemos ya en estas n dimensiones, dos redes genotípicas, una dominada por el fenotipo blanco y otra por el fenotipo negro. Vamos a desdoblar estos cubos a dos dimensiones. Esto sigue siendo una caricatura de la realidad, pero nos ayuda a entender mejor. Entonces, lo que vemos es que a través de este espacio multidimensional de redes genotípicas, en donde vemos aquí la red genotípica de fenotipo blanco, estas bolitas blancas que vemos que están conectadas por pasos mutacionales, lo primero que notamos es que hay también otros genotipos ahí de diferente color o diferente forma, y estos pueden estar en diferentes partes del vecindario. Estas elipses punteadas nos indican que hay una alta diversidad de genotipos y fenotipos en diferentes partes de este campo multidimensional. Entonces, así como nos podemos a un paso mutacional cambiar de fenotipo, por ejemplo, de este nodo a este nodo cambiamos del fenotipo blanco al negro, puede pasar muchas mutaciones y nos seguimos quedando en el mismo fenotipo negro o en este caso en el blanco, lo que es una propiedad importante de estas redes genotípicas que les permiten mucha robustez a las mutaciones porque mantenemos el mismo fenotipo, lo cual es importante porque si cambia mucho, lo que va a suceder es que tantos cambios llevan a la muerte del organismo. Pero al mismo tiempo abre la oportunidad de encontrar una gran variedad de adaptaciones en diferentes partes de un mismo espacio genotípico. ¿Ok? Entonces, estos son los cimientos de biología evolutiva que vamos a utilizar para nosotros poder empezar a entender cómo los procesos mutacionales son sesgados o no aleatorios. ¿Ok? Ahora ya tenemos el mecanismo de superposición, ya tenemos estos cimientos de biología evolutiva donde vamos a correr nuestras simulaciones y cómo lo implementamos. Bueno, la mejor manera que encontramos es la utilización de caminatas cuánticas, porque normalmente los biólogos han utilizado caminatas clásicas aleatorias para entender los cambios mutacionales en estas redes gigantescas. Entonces, nuestro modelo inicial, pues tenemos que empezar por la parte sencilla, fue en sistemas cerrados, lo cual publicamos en este artículo hace como año y medio, y ahí está el desarrollo teórico de todas estas ideas que les acabo de platicar, y también como primer paso dimos una prueba de concepto utilizando una pequeña red genotípica de 900 nodos, y digo pequeña porque es 900 nodos y cuatro fenotipos distintos. Y esa pequeña exploración nos dijo que íbamos por buen camino. Entonces, ok, dentro de sistemas cerrados vamos por buen camino utilizando caminatas cuánticas. Entonces, el siguiente paso es aplicar esta misma teoría a sistemas cerrados, pero ya reales, con organismos reales. Y esos son los resultados que les voy a presentar en un momento. El siguiente paso o tercer paso es desarrollar esta misma teoría, pero a sistemas abiertos, porque es a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque los sistemas abiertos son lo que representan la biología. La biología son sistemas abiertos, siempre hay interacción con el ambiente que nos rodea. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento y llevamos buen avance. Y finalmente, el cuarto paso va a ser la preparación de un proyecto para conseguir financiamiento y hacer los experimentos de laboratorio y de campo para probar nuestra teoría y ver si realmente vamos por buen camino o simplemente nada más
fue una bonita idea mental y hay que tirarla a la basura y rascarle por otro lado. Entonces, la pregunta inicial es saber qué es más eficiente al encontrar nuevas adaptaciones evolutivas utilizando estas redes genotípicas, las caminatas aleatorias clásicas o las cuánticas. ¿Por qué lo primero? Pues porque tenemos que demostrar que las caminatas cuánticas son más eficientes que las clásicas, porque si de entrada esto no es cierto, pues ya de ahí paramos esto y mejor nos dedicamos a otra cosa. Entonces, en sistemas cerrados nuevamente. Y en este caso utilizamos tres especies modelo, se llaman especies modelo en biología, porque así como la mosca de la fruta, ya le sabemos casi todo a estas especies. Y estamos hablando de, de los ratones, del hongo Neuroespora, que es el de en medio, y de la planta Arabidopsis thaliana. Entonces, primeramente, ¿quién es más eficiente al explorar el espacio evolutivo a través de pasos mutacionales en estas redes genotípicas? ¿La caminata clásica o la cuántica? Lo que encontramos, antes de eso, les quiero mostrar que estas sí son redes de genotipos muy complejas con un montón de fenotipos. Vean la de la planta Arabidopsis, más de 16.000 nodos con más de 200 fenotipos. La del ratón, más de 19.000 nodos, 190 fenotipos, y la del hongo, 17.000 y 118 fenotipos. Nada que ver con el juguete que usamos de 900 nodos y 4 fenotipos en el artículo anterior. Entonces, ahora sí vemos que estamos utilizando datos reales de redes genotípicas de factores de transferencia. Nuevamente, para recordarles, los factores de transferencia son esos switches que prenden y apagan los genes o regulan el funcionamiento de los genes. Entonces, cuando comparamos las caminatas clásicas y las cuánticas, las cuánticas van a estar en color azul, las clásicas en color naranja. Lo primero que vemos es que para nosotros obtener en estas gráficas de la derecha el mismo número de mutaciones entre la caminata clásica y la cuántica, necesitamos un mayor tiempo de simulación de la caminata clásica. O sea, que exploramos muchas más mutaciones en estas redes genotípicas en menor tiempo con las caminatas cuánticas, que era algo de esperarse, pero pues hay que probarlo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. De entrada, la caminata cuántica es más eficiente que la clásica explorando este espacio multidimensional evolutivo. Bueno, el siguiente paso era ver qué tanto cubrían del vecindario estas dos caminatas en términos de las tasas mutacionales. Nuevamente lo que vimos en estas tres especies, o sea, se repitió el mismo resultado para las tres especies como en el caso anterior, es que la caminata cuántica tiene una cobertura mucho mayor, más mutaciones por segundo que la caminata clásica. Es decir, cubrimos el espacio evolutivo de una manera más rápida, más extensa. Somos capaces de llegar a más partes en menor tiempo. Y esa aceleración es dos veces mayor que el caso de las caminatas clásicas. Ahora, lo último de estos resultados es, ok, ya vimos que la caminata cuántica es más eficiente, pero dependiendo de la complejidad del problema, ¿sigue siendo más eficiente que que las caminatas clásicas? ¿Sí o no? ¿Y a qué nos referimos con complejidad del problema? Bueno, si nosotros estamos en una red, en un fenotipo amarillo, digamos, y queremos llegar al fenotipo azul, ¿ok? ¿Cuánto tiempo nos lleva en términos de cuántas mutaciones tenemos que pasar del fenotipo amarillo al azul para encontrar esa solución adaptativa? Y lo que hicimos fue generar simulaciones en estas redes empíricas, en donde tenemos a el problema a un paso mutacional, es decir, ir del amarillo al azul en un solo paso mutacional. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo nos lleva hacer eso? A dos pasos mutacionales, a tres, a cuatro, y en el caso de la planta Arabidopsis nos dio para averiguar hasta cinco pasos mutacionales. Y lo que vemos es que el resultado siempre fue el mismo. La caminata cuántica le toma
muchísimo menos tiempo bajo cualquier escenario que a la caminata clásica. Y estos resultados fueron altamente significativos y el proceso se acelera 1.5 veces más. ¿Ok? Entonces, regresemos a nuestra pregunta inicial. Tenemos los componentes de la máquina, sabemos cómo interactúan y qué hacen, pero realmente no entendemos por qué hay sesgos mutacionales. Ya respondimos con los resultados que tenemos hasta ahora esta pregunta, pues en realidad no, vamos por buen camino, estamos llegando ahí. Lo que acabamos de probar es que tenemos un marco conceptual sólido para investigar los patrones de mutaciones utilizando caminatas cuánticas, las cuales sabemos que son más eficientes y más rápidas en explorar el espacio evolutivo que las caminatas clásicas. Entonces, nosotros ya tenemos el mecanismo correcto para explorar esta área evolutiva de manera adecuada. Ahora, lo que toca son los siguientes pasos que voy a mencionar brevemente y que mencioné anteriormente también. Pero sí, quiero mencionar esta cita porque me parece muy importante y es bastante reciente, del 2017, que nos dice que las mutaciones adaptativas no aleatorias o los sesgos mutacionales son un proceso causal en la evolución que tiene evidencia empírica, un efecto de 4 a 7 veces mayor de lo que se espera por la teoría neutral de la evolución en condiciones experimentales y de 2 a 3 veces mayor que en situaciones de campo, es decir, en vida silvestre. Entonces, nosotros estamos muy emocionados por esto porque ya tenemos una herramienta viable que nos va a permitir entender estos resultados empíricos que hasta el momento no sabemos por qué suceden teóricamente hablando. Entonces, los siguientes pasos es esta teoría, implementarla en sistemas abiertos y hacer los experimentos que son, pues, ¿cómo se llama? Lo último que se necesita para estar seguros de que estamos bien, ¿no? La experimentación. Y bueno, como conclusiones, pues ya hablamos de que esto lo implementamos en un sistema cerrado y pues como podemos ver, la implementación en un sistema cerrado, el hamiltoniano, es bastante sencillo. Ahora, para un sistema abierto, pues necesitamos desarrollar al menos 3 hamiltonianos distintos, uno para el ADN, uno para el ambiente y uno para la interacción, que se ven de esta manera. Pero no voy a decir más porque afortunadamente tenemos un super estudiante de doctorado que tengo el privilegio de coasesorar con Salvador Venegas, Héctor, quien va a presentar esta parte de su trabajo en una charla, no recuerdo si el día de mañana, pero lo va a presentar en este congreso. Y bueno, obviamente como aquí ya estamos abriendo el sistema, pues lo que vamos a utilizar es una moneda cuántica no balanceada para poder simular el proceso de selección. Entonces, Héctor les platicará más de eso. Ahora, quiero que piensen un poco en las aplicaciones de cómo esto en biología nos puede ayudar a entender procesos. Mucha gente está utilizando computación cuántica para simular cómo las proteínas, las dimensiones, o la estructura 3D de las proteínas va sucediendo desde que son lineales hasta que sucede esa estructura en 3D. Y mucho de esto se está aplicando para tratar de desarrollar paneles de pruebas para ver si tienes factores de riesgo para ciertos cánceres. Sin embargo, yo creo que hay mucho más que podemos utilizar uniendo esta parte cuántica con la parte de biología evolutiva. Imaginen esto. Qué padre sería que esta teoría predictiva de la evolución nos vaya a llevar un paso más allá de tener nada más esos paneles que me digan, tienes esta proteína que se pintó de verde o se prendió, lo cual es un factor de riesgo, y más bien irnos pasos antes de eso, sino que utilizando esas redes de genotipos podamos predecir pasos antes o cuántas mutaciones hacen falta para llegar a esa proteína que puede ser un factor de riesgo. Entonces resulta que tenemos ese panel, pero ahora podemos ver a cuántos pasos mutacionales está una persona de desarrollar esa proteína que puede ser un factor de riesgo. Eso pues no estaba antes, pero este tipo de herramientas nos permite lograr eso. Y bueno,
podemos, consiste la teoría en sistemas abiertos, predecir cómo el ambiente puede afectar o sesgar el proceso hacia esos ciertos factores de riesgo. Entonces, hay todas estas ideas que estamos teniendo que nos parecen fabulosas y pues bueno, eso es lo que estamos tratando de lograr con estas ideas que hemos desarrollado en los últimos años. Una última cita que me gusta mucho también es que nos dice que los sesgos en el desarrollo y los sesgos mutacionales que introducen variación biológica, es decir, mutaciones, parecen ser importantes determinantes del resultado de la evolución, lo cual representa un tipo novedoso de causas que estaban ausentes de la síntesis moderna, es decir, de la genética de poblaciones. Entonces, el campo está abierto para un montón de cosas. Nada más agradecer a todo el equipo, principalmente a mi gran amigo Salvador Venegas, con quien estamos trabajando muy duro en esto, nuestros estudiantes de licenciatura, Miguel Ángel Ruiz, que los resultados que presenté son su tesis de licenciatura, y Héctor, que va a presentar estos otros trabajos que hemos estado haciendo para la teoría del sistema abierto, colegas de la Universidad Veracruzana que interactuaron desde el inicio, agradecer a los organizadores de Quantum Latino por la invitación a este muy entretenido evento. Y a IBM, porque son los que nos han dado los fondos en créditos computacionales para poder llevar a cabo todas estas simulaciones que han hecho Miguel Ángel y Héctor. Entonces, con eso termino, tomo preguntas y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Diego, por una plática fenomenal como todas y cada una de las que acostumbras dar. Ahora, hay dos preguntas que quisiera compartir contigo. Una de ellas es de Federico Olic, o Holic, perdón, Federico, si no pronuncié bien tu apellido. Pregunta lo siguiente: ¿pero esas superposiciones, perdón, de protones son coherentes? ¿La interacción con el entorno no destruiría toda coherencia en este escenario? Sí, esa es una pregunta súper buena y muy válida porque, de hecho, eso era una crítica inicial al desarrollo de la biología cuántica. ¿Cómo es posible esperar un sistema cuántico que sea coherente bajo condiciones biológicas que son tan ruidosas, ¿no? O sea, la célula nada más de entrada es acuosa, tiene muchas cosas que están sucediendo. Ahora, ese problema es de hace 20 años, pero ya se demostró empírica y teóricamente que hay una coherencia suficientemente larga para que los mecanismos cuánticos sucedan. Tal es el caso de que tenemos que la biología cuántica ya demostró que la fotosíntesis, para que suceda, utiliza entrecruzamiento cuántico y superposición cuántica. Y pues, ¿qué más que decir que la fotosíntesis? Si no hay fotosíntesis, todos nos morimos en este planeta. La gran mayoría de procesos enzimáticos celulares funcionan a través del tunelaje y a través de superposiciones. Entonces, eso también ya está demostrado, hay tanto mucha evidencia empírica como teórica. Entonces, esa crítica que es válida ya no es tan válida porque ya está la evidencia ahí que se ha generado en esos sistemas, diciéndonos que pues, la biología ya resolvió el problema, como siempre. La evolución ya resolvió el problema teniendo 4.5 billones de años en este planeta de utilizar mecanismos cuánticos para poder generar nuevas adaptaciones al ambiente. Entonces, es válida la pregunta y la crítica, pero ya ahorita ya hay suficiente evidencia para contrarrestarla. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta más de Vitalie Eremed, de la Universidad Diego Portales, es la siguiente. Diego, ¿tiene alguna opinión respecto a qué efectos cuánticos pueden estar detrás de una interacción entre la luz, por ejemplo, ultravioleta, con la materia biológica y la mutación del ADN ARN como resultado? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que Héctor sería, o Salvador serían mejor para responderla. Pero de entrada, pues la radiación es un factor que genera muchas mutaciones. O sea, de hecho, pues por eso es que si hay sitios con alta radiación, pues uno no puede entrar porque se generan tantas mutaciones que al final te mueres, ¿no? Y lo mismo sucede con la radiación UV. Nosotros como animales, pues realmente no podemos explotarla como fuente de energía, más bien es una radiación que sí genera en alta exposición muchas mutaciones
que sí suceden de manera aleatoria, pero estamos investigando también de que hay secciones del ADN o del genoma que parecen ser más susceptibles a mutar bajo radiaciones fuertes que otras secciones que deben de mantenerse coherentes y sólidas para que el organismo siga viviendo. Entonces, sí, obviamente la radiación va a afectar y va a generar mutaciones en el genoma de los organismos. No sé si respondí completamente la pregunta o perdí algo por ahí. No, no, excelente. Gracias por la respuesta. Pues bien, pues hemos llegado al final de la plática, ¿no? De las preguntas. Pero no me quiero despedir sin antes agradecer de nuevo tu presencia, Diego. Fue fabuloso escucharte. Digo, platicamos muy seguido porque pues, tocamos el tema de investigación a cada rato, pero no deja de estar padrísimo platicar este tema contigo una y otra vez y escucharte. Quiero agradecer a la audiencia por el tiempo invertido en todas las pláticas, particularmente en esta última que pues, ha cerrado con broche de oro esta segunda sesión, o sea, este segundo conjunto de sesiones. I'm going to switch back to English now so that we all can understand that what's going to happen now that we have finished this lecture. We shall go on a break. We should be back. Hold on, let me see. We're going to go on a break for now to 3:45 Mexico City time, which is about 25 minutes from now. And we shall come back to listen to Professor Marcelo Terracuña, as well as followed by Professor Eduardo Gómez and Professor Karina Jiménez. And later on, we'll listen to a number of talks, short talks about different topics of research that are being carried out in Latin America. Okay, well, thank you very much. Then see you in a few minutes. And Diego, thanks a lot. See you around.